Sí, es el mayor presupuesto de la historia de Granadilla Bona con más de 56 millones de euros, es decir, que crece con respecto al año anterior y lo hacemos sin tener deudas, es decir, Granadilla Bona tiene cero deudas, es decir, ya hemos conseguido pagar los 10 millones de euros que tenía aproximadamente este municipio en deuda cuando llegamos al gobierno, crece también este presupuesto y lo hace sin subir los impuestos. Tenemos una de las cargas impositivas más bajas de Canarias y desde luego para nosotros es todo un orgullo poderlo decir, es decir, que crezca el presupuesto, que no eh, aumentemos la deuda, sino que encima la hemos pagado y que además sea sin subir los impuestos. Bueno, Granadilla Bona es el tercer municipio en extensión, tiene 162 kilómetros cuadrados de la isla de Tenerife, eso que quiere decir es un 8% del territorio insular. Y además tiene población, ya está en torno a los 65.000 habitantes nuestro municipio, el cuarto en población. Es el que más crece de toda Canarias en población y lo lleva haciendo en los últimos años. Estamos creciendo a más de mil habitantes por año y eso eh, nos coloca no solo en el que más crece de toda Canarias, sino en el que uno de los que más crece de toda España. Estamos entre esos 10 municipios que más crece de toda España en población. Esto lo que significa es darle mayor complejidad a un municipio como este, no solo por su propia extensión, sino también por la población y además con el crecimiento. Que estamos sufriendo y lo que hemos hecho desde que accedimos al gobierno es ir dotando a cada uno de los barrios de las necesidades que eh, carecían. En este caso, pues con ese plan de asfaltado y mejora viaria de 2019. Bueno, 2020-2023, que son los últimos años los que hemos estado eh, bueno, dedicando más de 3 millones de euros y más de 100 calles que se han mejorado y lo seguimos haciendo en este presupuesto municipal. También se han puesto algunas de ellas, pero no solo para eso, sino también mejoras en los servicios. Ya se ha abierto un nuevo SAC, eso quiere decir un mejor atendimiento a la ciudadanía, nuevo SAC en los abrigos y que eh, es el tercero que creamos en este mandato, porque también se han creado oficinas itinerantes en Charco del Pino y también en eh, Chimiche. Por lo tanto, son mejoras las que tenemos que realizar. Es un municipio, si me pregunta, ¿cuál es la mayor apuesta que se está realizando en el municipio en estos momentos? La de la sostenibilidad. Es un municipio verde el que queremos, un municipio respetuoso con la naturaleza. Y en estos momentos en Granadilla Bona se están invirtiendo alrededor de 40 millones de euros en saneamiento. La depuradora va a ser una realidad. Eh, a finales de este año 2023, la depuradora de aguas residuales urbanas que se está construyendo en el llano del Letras, es decir, muy cercana a la autopista en dirección hacia Santa Cruz, y también lo que son todas las conexiones interiores, tanto las conexiones desde los abrigos, la impulsión desde el Médano o también colectores en eh, Granadía Bonacasco y Charco del Pino para poderlo conectar con la futura depuradora que además va a tener un agua regenerada para la agricultura y para la jardinería. Ya llevamos más de 3 millones de euros invertidos en el plan de asfaltado. Ahora va a ir otro eh, millón de euros más con las 17 calles del Médano que están adjudicadas ya. También otros eh, más de 300 mil euros con las calles en Las Vegas que también están adjudicadas y que van a comenzar este mes de abril. Y eh, lo que hemos aprobado también en el propio presupuesto municipal que está en torno a los 2 millones y medio de euros en inversión y que también hay un apartado dedicado a la mejora de las calles. En definitiva, no solo son calles, sino también es acerado, también son pasos de peatones elevados es ganar en accesibilidad ganar en seguridad y en mejores condiciones de vida no solo para los que circulan por las vías sino también para los peatones Canal 10 nos ha acompañado desde el inicio desde que comenzamos a hacer las mejoras en el municipio de Granada Abona, seguro que lo tienen en los propios archivos las primeras calles que asfaltamos en el municipio fue la calle de la iglesia en, eh, en Chimiche también estuvimos en las mejoras que se hizo de la cruz de San Antonio con la puesta en funcionamiento de los nuevos aparcamientos también en los abrigos. Es decir, que hemos ido trabajando desde finales del 2016, comienzos del 2017 con los asfaltados, y es verdad, los asfaltados y las mejoras viarias en y Abona no llegan por las elecciones, llegan por el trabajo que se ha hecho desde el principio, con la redacción de los proyectos, con la dotación económica, con sacar a licitar, eh, con la adjudicación, las direcciones de seguridad y salud, direcciones de obras. Es decir, es un procedimiento bastante complejo, pero que ahora ve la luz. Y lo ha visto durante estos últimos años y continuará. Tendremos un nuevo plan de asfaltado también 2023-2026 para seguir mejorando las calles del municipio de Granada y Abona. Bueno, me hubiera gustado ver el inicio de las obras de la residencia de mayores en el Médano, que es una de las grandes necesidades que tiene nuestro municipio. Estamos hablando en torno a la 100 plazas y que desde luego va, es un perjuicio para la ciudadanía sí, que tenga. usted sus terrenos? Sí, estuvimos presentes. Estamos hablando de bueno alrededor de 3.000 metros cuadrados en la zona de Los Martínez. Firmé un convenio con el presidente del cabildo anterior, con don Carlos Alonso, y se comprometían a ejecutarlo en cinco años y tener esta residencia operativa al final no ha sido así, hubo un cambio de gobierno en el Cabildo Insular de Tenerife, realmente no ha comenzado ni siquiera se ha sacado a licitar y nosotros deseamos que el nuevo gobierno en el Cabildo pues tenga eh, bueno, pues tenga como prioridad sacar esta residencia adelante porque es muy demandada para nuestro municipio. Antes hablamos de 65.000 personas, una población también, eh, un alto porcentaje de población envejecida y que en estos momentos pues, ha tenido que irse a otros municipios para poder tener una plaza alojativa. Bueno, nosotros hemos pasado de ser el municipio eh, mejor tratado por el Cabildo Insular de Tenerife con Carlos Alonso al frente, es decir, con Coalición Canaria. ...a ser uno donde no se ha ejecutado pues prácticamente nada... ...porque la rotonda del enlace del Médano ya estaba aprobado... ...incluso con el gobierno anterior, con Carlos Alonso... ...también la mejora de la calle, la 555, la TF 555... ...que es la conexión entre Chimiche y Las Vegas... ...que estaba con el gobierno anterior... ...y realmente con el gobierno actual... ...un proyecto de ellos no se ha ejecutado ninguno... ...no vino, aunque se le invitó a la inauguración del secadero... ...es verdad que no lo ha visitado nunca... Eh, pero eh, bueno, sí estuvo Carlos Alonso, que se le invitó, al igual que Antonio Cabrera, que fue concejal en el momento cuando se adquirió el propio edificio de cultura. Eh, esto era, es una acción que hemos desarrollado de restauración del edificio, gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Granada y Abona y también el propio Cabildo Insular de Tenerife, pero desde luego no pudo acudir. Desde luego que sí, yo lo conozco desde niño, este edificio, es un, estamos hablando de, bueno, ya lo podrán ver en las imágenes. De 1878, era un secadero de tabaco. Además, forma parte de la historia reciente de Canarias porque se construye el secadero de tabaco porque eh, hay la crisis de la cochinilla. Es cuando los químicos ya sustituyen a la cochinilla y entonces, pues, eh, viene una crisis nuevamente económica como tantas que hemos sufrido en Canarias y se decide apostar por la plantación de tabaco, el secado y después exportarlo. Y en Granadilla hubo varios secaderos de tabaco. Este se conservaba, lo adquiere el ayuntamiento, se hace el proyecto y luego comienzan las obras de eh, restauración. Y desde luego se ha utilizado eh, todo lo que existía en el edificio, es decir, no se ha puesto nada nuevo. El tejado es el, el, el que existía originalmente, la madera también, la TEA, de hecho el propio piso, eh, bueno, hablamos de un bien de interés cultural que ahora no solo disponemos del propio edificio, sino también de una plaza delantera, de, un, de una plazada trasera y también de un mirador que eh, servirá para eh, el centro cultural, es decir, para hacer exposiciones de libros, exposiciones de cuadros, eh, presentaciones, eh, conciertos, bueno, pues en definitiva un epicentro cultural también aquí en las medianías. Lo que hemos hecho es aprobar las listas por parte del comité y de la asamblea local, también por parte de la ejecutiva eh, insular de Coalición Canaria, eh, y ahora se van a presentar eh, públicamente las listas de, de Coalición Canaria o las personas que integramos la lista de Coalición Canaria en las próximas elecciones de Granada Abona el 15 de abril, es decir, el sábado 15 de abril a las 8 de la noche en el CIE. Desde aquí invitamos a aquellas personas que quieran asistir, asistir y quieran conocer nuestro proyecto y las personas que lo integramos. Y está compuesto por 35 personas, eh, son 18 mujeres y 17 hombres que concurren con mucha ilusión, con muchas ganas, son personas honestas, personas serias y con ganas de trabajar para seguir mejorando el municipio y que siga avanzando. Eso es lo que todos deseamos y yo estoy muy ilusionado con, con este proyecto. Estoy incluso más que el primer día que, que accedía a la alcaldía porque al final es gente comprometida, gente eh, con mucha ilusión y, y que puede mirar los ojos de una forma honesta, de una forma también seria y aportar y sumar y eso es lo que es la plancha de coalición canaria, una lista integradora, una lista que suma y que quiere conseguir los mejores resultados de la historia para este municipio. Bueno, en mi caso a mí siempre me han dado la oportunidad de poder hacer la lista, la verdad que los compañeros eh, confían en mí en ese sentido, pero sí que es verdad que la hago con mucho diálogo, yo me reúno con cada uno de ellos, eh, es decir no es Orden y mando, como muchas veces se ve, y después surgen los malestares. Es decir, podríamos haber tenido dos planchas perfectamente porque ha habido mucha gente que se ha querido sumar. Desgraciadamente, no, no caben todos, pero bueno, hay mucha gente que nos apoya, y yo me encuentro muy contento en ese sentido. Es decir, que. Eh, cuando sé que hay complicaciones en otros partidos y en otras listas para intentar conseguir o concurrir, o siempre llaman a los mismos de toda la vida para que puedan apoyarlos, son primos, hermanos, familiares, en este sentido eh, nosotros podemos eh, sentirnos muy contentos, que es un proyecto que sigue avanzando, que sigue sumando, que sigue eh, arraigado en la sociedad eh, y para nosotros es todo un placer, es decir, que en ese sentido podemos estar satisfechos. Bueno, quizás llame eh, más la atención, pero que yo estoy muy contento desde el número 2 hasta el número 35. Eh, bueno, eh, se integran con nosotros dos compañeros que han estado los últimos seis años trabajando eh, en este ayuntamiento, que son eh, Marcos González y también Yanira, que actualmente han sido los concejales de eh, deportes, también de servicios generales, que ha estado gestionando Sermudrán, o la propia Yanira con educación y también con la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Y eh, lo hacemos porque creemos que son personas eh, honestas, personas que, que han trabajado con nosotros, que las conocemos perfectamente y que pueden sumar y que por arriba de las ideologías están las personas. Y yo creo que en ese sentido, nosotros como Coalición Canaria, que trabajamos para todos los ciudadanos y para todos los vecinos y que somos un partido integrador más en un municipio multicultural como este y que los vecinos lo conocen perfectamente. Aquí trabajamos para todos, porque muchas veces se piensa que Coalición Canaria solo es para los canarios. No, 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 es para todos los que... Han nacido aquí, para los que han llegado a vivir aquí y más en un municipio como Grenadía Abona que sigue creciendo en población y está más que demostrado que queremos seguir avanzando, que lo queremos hacer con respeto, no con desarrollismo, sino con desarrollo de una forma ordenada y sobre todo honesta. A los vecinos de San Isidro lo que tengo que decirles es que hasta ahora lo que hemos ido es solucionando los mayores problemas que existían en cuanto a saneamiento. Había vías en las que la recogida de aguas pluviales, por ejemplo la calle Mirador, no tenían conexión con el barranco, es decir, que no tenía encauzamiento y cada vez que llovía, entre la calle El Saltadero y el Mirador, explotaba lo que es la, la zona de, de donde se concentraba el agua porque llegaba a una pared y eso al final rompía la vía. Pues desde acciones como esa que se hizo con el plan de cooperación para llevarlo hasta el barranco de Chojoaquina, hasta eh, también en la calle eh, Isla de Cuba donde, y calle Nijota. Donde le llegaban las aguas fecales a los propios vecinos porque se le filtraba por eh, los sótanos, que también se hizo la adecuación, o en la calle Azahar, que tampoco disponía de la recogida de pluviales y del propio saneamiento, que también se han realizado con el plan de cooperación. La ampliación de red de aguas potables, por ejemplo, en la zona de, de la vaguada, que también les llegaba con poca presión de agua. La mejora de las calles en, en la zona del barrio Chino el comienzo nuevamente de nuestro deporte vernáculo en San Isidro con eh, tener yo luego estoy muy contento cuando voy al terreno de lucha y, y los veo eh, pues pudiendo disputar esos enfrentamientos eh, y sobre todo más siendo uno también nacionalista se podrá imaginar pues ver nuevamente la lucha en San Isidro es para nosotros todo un orgullo la rotonda que se ejecutó también en la zona de eh, la zona donde está la ferretería Ucanca, para que todos nos, nos entendamos, es la avenida Arzobispo González Rivas. Bueno, pues son acciones que se han ido desarrollando, o la propia instalación de luz, porque tampoco tenía luz la calle Santa María de la Cabeza, es decir, la calle donde estaba el eh, SAC no disponía de iluminación, y donde estaban los aparcamientos tampoco el CIEC de eh, San Isidro, o la mejora de la iluminación en la zona de la Mata, es decir, la creación del Tagoror Joven en Los Cardones, la sala de estudio también en Los Cardones, bueno, la adquisición de solares para ahora eh, poderlos eh, poner como eh, parques urbanos. Pero eso es lo que se ha hecho y muchas más cosas. Eh, por ejemplo, San Isidro no tenía centro de urgencia y ya hay urgencias en San Isidro que atiende también eh, por la noche y los fines de semana. Y o oh, la parada preferente que se creó para que no tuvieran que cruzar la propia autopista, que había una inseguridad tremenda y que, desde luego, era una peligrosidad para todas las personas, inseguridad. Todas esas acciones que ahora parece que son, que hace mucho tiempo que se realizaron y que fue a escasos meses o a pocos años. Eh, bueno, pues parecen ya olvidadas, pero desde la conexión que se hizo de San Isidro, mejorando la carretera hasta Almédano, o desde San Isidro hasta Granadilla-Bona Casco, bueno, pues todo esto se ha realizado. Pero ¿cuál es el siguiente plan para San Isidro? ¿Qué es lo que queremos para convertirlo en una verdadera ciudad con calidad de vida, para poder disfrutar de espacios? Pues lo primero es convertirla en una ciudad verde. San Isidro necesita como mínimo 5.000 metros cuadrados de zonas verdes, de parques urbanos, tener pequeños garcía-sanabria también aquí en esta localidad. ¿Y qué hemos hecho para poderlo dotar? Pues adquirir varias parcelas ya pagadas y, ser, y son de titularidad del ayuntamiento, una en la avenida Bona, otra también. Eh, que ya estamos en disposición de pagar y que va a ser en las próximas semanas para poderla adquirir en el barrio chino, otra parcela que también tenemos aproximadamente de unos 3.000 metros cuadrados en el Parque Los Cardones y de la cual ya, en, en Los jardines perdón, justo al lado del parque actual, que ya tenemos proyecto. Pues todo esto se pondrá para eh, poner en los próximos cuatro años tener grandes parques donde uno pueda caminar, donde uno pueda sentarse en un banco, escuchar el sonido del agua, también tener una zona para ir con tu perro de paseo, una zona eh, para los niños con parques infantiles, pero sobre todo que uno mire hacia arriba y vea árboles y vea sombra y tenga frescor, eso es lo que le falta también a San Isidro queremos también nuevas instalaciones deportivas, con la construcción de la ciudad deportiva, ya hemos desbloqueado el sector noroeste porque no teníamos suelo disponible para poder hacer este tipo de acciones, pues son alrededor de unos 21.000 metros de zona deportiva y otros 14.000 de zonas verdes, donde habrá un estadio nuevo de fútbol, donde tendremos también un espacio para un pabellón en San Isidro, para esa ciudad deportiva con instalaciones, con pequeña residencia también, para aquellos deportistas que quieran hacer uso de las mismas. Esto al final ayudará a todos para convertir en un San Isidro, en una zona de alto rendimiento deportivo o eh, también nuevos espacios eh, culturales que también tenemos un centro ciudadano en proyecto centro cívico y ciudadano en la zona de los cardones o el hogar funcional y centro de día con capacidad para más de 40 plazas en san isidro la avenida benito pérez galdós que ya tenemos el proyecto o incluso el del nuevo mercado del agricultor, una parcela de 8.000 metros cuadrados, que será el mejor mercado del agricultor de Canarias, con 3.000 metros destinados a lo que es la zona de los puestos, con aparcamientos, con parque infantil interno, con cafetería, con una sala de formación, eh, con espacios. Cada uno de los puestos podrá tener hasta 20 metros cuadrados, es decir, va a ser todo un lujo poder contar con esta infraestructura que ya tenemos los proyectos y que incluso este año serán dotadas económicamente para poderlos sacar a licitar y que comiencen las obras. Es decir, será una transformación de San Isidro, un principio, más verde, más sostenible, con mayores zonas de esparcimiento, con mayores zonas para la vida en común y para disfrutar. Bueno, ahora es el tiempo, ya que le hemos ido dando soluciones a los problemas que ha tenido Granada en diciembre de 2023 tendremos la depuradora funcionando, también la depuradora del polígono industrial, es decir, ya no habrá ningún vertido al mar, ya eh, tendremos agua regenerada para la agricultura, para la jardinería, y ahora el siguiente paso es convertir a Granada en ese municipio, con calidad de vida, como decíamos, con esas grandes zonas verdes, con esos grandes espacios donde uno pueda eh, dialogar, caminar y también de, de construcción de obras emblemáticas y añoradas de hace mucho tiempo, como puede ser el paseo de eh, entre San Isidro y El Medano peatonal y también ciclable. Y cómo se consiguen esas cosas. No estoy hablando eh, de promesa, sino de hechos. ¿Por qué lo digo? Porque hemos conseguido 5.775.000 euros, es decir, en cifras redondas casi 6 millones de euros de fondos europeos de los Next Generation, que somos uno de los pocos municipios en Canarias que lo ha conseguido, y desde luego de esta envergadura también lo es, para, se llama Plan de Sostenibilidad Turística para crear ese carril bici, que además tenemos tres años para poderlo realizar, ese carril bici entre el Médano y eh, San Isidro, para crear 50 kilómetros en senderos, serán dos, en este caso uno que irá hasta la zona de Medianía, hasta la zona de Granadilla Bonacasco, y otra otra ruta que será la ruta Magallanes para unir también la costa con la zona de Las Vegas, porque queremos conectarlo para conocer la historia. Magallanes estuvo fondeado las cinco embarcaciones en 1519 en nuestro municipio, por eso somos histórica, y aparece en nuestro escudo la nao Victoria, que fue la que finalizó la, la primera vuelta al mundo. En, eh, bueno después de tres años de, de navegación y conectarlo con los hornos de brea que es donde se, se conseguía eh, la brea para después también reparar los barcos porque quizás muchos desconocemos o desconocen que cinco personas embarcaron enrolados con eh, Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano cuando estuvo fondeado aquí y uno de ellos era el maese Pedro que era calafateador que lo que hacía era reparar los barcos y por cierto pues Hubo comida de Granadilla de Abona, hubo bebida, en este caso agua de Granadilla de Abona y quizás otros productos, eh, y también personas que uno de ellos también finalizó la primera vuelta al mundo. Yo creo que en turismo se ha hecho un buen trabajo, la promoción que ha hecho Granadilla de Abona ha sido de las mejores en Fitur de los últimos años eh, y que incluso ha sobrepasado otros destinos. Nosotros lo que hemos hecho es eh, llevar lo que tiene Granadilla de Abona. Nosotros no vendemos humo, sino lo que vendemos es lo que tenemos. Y eso al final eh, es una inversión, no es un gasto. Fitur es una inversión y la promoción turística es inversión. ¿Por qué? Porque al final hay, y más teniendo un aeropuerto como Tenerife Sur, donde eh, bueno, el año pasado fueron 10 millones y medio de pasajeros, este año estará en torno a los 12 millones de pasajeros nuevamente en cifras anteriores al COVID y de esos 12 millones de pasajeros tenemos que luchar y trabajar por conseguir que un porcentaje decida pernoctar en Granada y Abona, decida venir a nuestros restaurantes, bares, cafeterías, venir a nuestros comercios a comprar, venir a las actividades y también que decidan pues gastar ese dinero en Granada y Abona para ayudar a las familias del municipio a mantener los puestos de trabajo y crear otros nuevos. Aquí es raro la semana que no se abre un nuevo negocio en el municipio y eso pues habla de la pujanza que tiene Granada y Abona. Es uno de los municipios donde más ha bajado el desempleo, donde más ha crecido el número de puestos de trabajo. A pesar de crecer en población en los últimos años, seguimos descendiendo en cifras de desempleados. Ya tenemos menos de 4.000 desempleados, es decir, un 15% de desempleo, y queremos que siga bajando. Es decir, es una de las mejores cifras de los últimos años cuando Granadía Abona pues, llegó a tener más de 7.000 desempleados. Es decir, a pesar de tener miles de habitantes nuevos, seguimos descendiendo. En número de desempleados. La promoción turística, una de las eh, últimas reuniones que mantuvimos con el sector, en este caso alojativo y también de, eh, bueno, de empresas destinadas al sector de las bicicletas, era presentarles el nuevo sello que hemos obtenido, que es el de Cycling Friendly, es decir, de amigos de los ciclistas, en el cual ya en la propia web, que también se estrenó este año, de Turismo Granadilla y de la propia aplicación, que es gratuita, que se pueden en cualquiera de los de las plataformas, pues la pueden descargar, ponen Turismo, Granadilla y la pueden ver y ese sello lo que nos permite pues es contar con rutas ya eh, con toda la información eh, las distancias si son seguras o no eh, saber también el número de hoteles que disponen de lugares donde reparar las bicicletas los restaurantes exactamente lo mismo ahora comienza lo que es la colocación de toda la cartelería de los lugares también que nosotros vamos a poner en diferentes puntos del municipio con eh, pequeños kits de herramientas para la propia reparación bueno pues hacer otras es las acciones que estamos desarrollando a nivel turístico al igual con la presentación de esas nuevas, eh, tanto la, la propia aplicación o la propia página web, y seguimos sumando. No solo es el propio vídeo promocional que decíamos al principio, que además continúa con una historia que comenzaba el año pasado y que ha permitido que es muy difícil, porque normalmente lo que hacen los diferentes ayuntamientos es llevar vídeos que muestren imágenes. Nosotros contamos historias y eso es importante. Bueno, San Sofé eh, volvió el año pasado con mucha fuerza y lo hizo para convertir el municipio de Granada y Abona en el municipio que más actividades culturales hace de toda la isla de Tenerife en verano. Y gratuitas, porque bueno, hay muchos que sí que traen conciertos, pero hay que pagar por las entradas. Nosotros apostamos por los artistas locales, no solo del municipio, sino también de Canarias. Y nos podemos encontrar en el Médano, en la Plaza los Abrigos, o en cualquier punto del municipio, un concierto de los sabandeños totalmente gratuito. Eh, bueno, y así de un montón de artistas desde Mestizay, Taburiente, eh, y bueno, y Sumar, y bueno, y grupos incluso también internacionales con la muestra folclórica de los pueblos. Eh, lo que hemos hecho con San Sofé, que significa bienvenido. En lengua tamasí, la de nuestros antiguos habitantes de la isla de Tenerife, los Guanches, pues dar la bienvenida a tantos residentes al verano, a turistas. Y este año lo hicimos también con un acto que funcionó muy bien, que tuvo pues más de 3.000 personas. Podríamos hablar casi de 4.000 si contamos todos los que estaban en los alrededores, como fue Misur, y que ya hemos firmado la continuidad. Es decir, Misur tiene que continuar en la Plaza del Médano porque es un, es un marco incomparable. Siempre se ve, es muy utilizada esta palabra, marco incomparable por los presentadores. Pero cuando uno veía la Plaza del Médano, arropando a cada, a cada una de las candidatas, cuando veía las miles de personas que estaban allí congregadas, desde luego, pues, fue una noche eh, increíble y espectacular. Y sobre todo porque se le permite a las jóvenes eh, de participar en algo que les gusta. A nadie se le obliga de estar en un certamen de belleza y ellas decidieron estar y de poderse plantear también una profesión en un futuro cercano. Y Misura ayuda a esto. Pero lo mismo que también puedes participar en el Festival de Nuevos Talentos eh, concursando, eh, también demostrando. Lo que a uno le gusta hacer, ya sea tocar un instrumento, cantar, bailar y competir eh, con, con diferentes jóvenes de toda Canarias, y luego también tener la recompensa de participar en nuestras fiestas, de participar como artista invitado y darte a conocer o con la muestra folclórica, como decíamos, o con tantas y tantas actividades, no solo eh, lúdicas o culturales, sino también deportivas. Y el año pasado lo que hicimos también fue llevar el Sansofé al resto de núcleos del municipio con actividades acuáticas, especialmente pensadas para los más pequeños, para los niños, con cine de verano, es decir, en las plazas de nuestros pueblos, en los centros culturales, para que sea un Sansofé, no solo en los núcleos costeros, sino un Sansofé para todo el municipio, que al final dinamizó y ayudó a tener diferentes actividades totalmente gratuitas para todos los vecinos y visitantes. Bueno, nosotros lo que hemos demostrado es trabajar con honestidad, nos equivocamos, como muchas personas, cometemos fallos, pero eh, sí que se ha demostrado que si uno tiene empeño se consiguen las cosas, que ha sido muy difícil la gestión del coronavirus, la gestión de la pandemia, de la que nadie pensamos que tendríamos que enfrentarnos en algún momento de nuestra vida, pues imagínense ustedes. Siendo la cabeza de un municipio de 65.000 habitantes y con la complejidad que teníamos y las dificultades que ya se pueden tener en el día a día, pues eh, sobre todo con gente confinada y con eh, muchos problemas, pues nos dedicamos al 100% en eh, gestionar todo el tema de la pandemia, con muchas dificultades y a veces prácticamente solo, en el sentido de que cada administración pues, tenía que luchar por sacar este, este país, esta comunidad, esta isla adelante y en este caso nosotros por el propio municipio con pues, un millón de euros en ayuda de alimentos, con varios cientos de miles de euros destinados a la ayuda de, nuestra, de nuestros empresarios, de nuestras empresas, para que no tuvieran que cerrar, para poder pagar su luz, para poder pagar el alquiler o incluso al sector del taxi, que también se le dieron las ayudas, es decir, tantas y tantas acciones que se desarrollaron o la compra incluso de mascarillas para llevarla que nosotros... Ayudamos a los centros de salud que muchas veces ni siquiera tenían las propias mascarillas o equipos necesarios, aunque no fueran de nuestra competencia. Es decir, ahí eh, pues nos centramos en ese momento, que después continuamos con las restricciones, y ha sido un mandato desgraciadamente incompleto en ese sentido, porque no hemos podido desarrollar lo que teníamos en mente. Es decir, de hecho, estos proyectos que he mencionado anteriormente los podríamos haber podido ejecutar o por lo menos haber comenzado si no hubiéramos tenido la pandemia. Pero bueno, todos nos hemos tenido que enfrentar a ello. Por lo tanto, el trabajo con honestidad, con seriedad, con rigor y sabiendo cuál es el objetivo que queremos. No caer en el desarrollismo, no caer en ese crecimiento desmesurado, sino en el crecer con orden y dotar a cada uno de los barrios de las necesidades que tienen. Si un barrio necesita una sala velatoria, se construirá la sala velatoria. Si un barrio necesita mejorar sus carreteras, se mejoran las carreteras. Si otro necesita la accesibilidad, se mejora la accesibilidad. Pero esa es la granadilla que queremos construir, la granadilla que nos demandan todos, es decir, una granadilla donde poder vivir y poder convivir. Y ese es lo, el trabajo que vamos a seguir desarrollando, el seguir avanzando con honestidad, seriedad y con rigor.